Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Webinar Puro Sinaloa. Es un gusto para mí darles la bienvenida a esta tarde, iniciando el mes ya 1 de julio. Y pues hoy tenemos como invitado a Yair Antonio López Ramírez. Él es director y fundador de Trimbo, una aplicación para el sector agro. Nos va a compartir un poco de su experiencia, un poco de lo que brinda esta capacitación. La gran oportunidad que es para Sinaloa como un estado agrícola. Y les voy a presentar a Yair. Yair es ingeniero empresarial agropecuario, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es consultor en agronegocios y marketing digital, enfocado en el sector agro. CEO en la aplicación de agronegocios Trimbo. Para nosotros es un placer tenerte aquí, Yair. Bienvenido a Webinar Puro Sinaloa, que como ya te explicaba, es un programa que nació a raíz de la pandemia, que nos obligó a innovar como secretaría y es una herramienta que encontramos para poder seguir impulsando la capacitación y buscando pues brindarles más herramientas a todas las MIPYMES del estado, también a los estudiantes y a todas las personas que gustan seguir capacitándose y generando nuevos conocimientos. Yo les dejo un saludo de parte del secretario Javier Lizárraga Mercado y de la subsecretaria Moraima Yacín Campomanes. Bienvenido, Yair. Espero que disfruten todos esta sesión. Esto es Webinar Puro Sinaloa. Muchísimas gracias, Blanca y Cristina. Es un placer para mí aceptar esta invitación, venir a compartir un poquito con los que se hayan conectado y los que nos estén viendo. Primero que nada, felicitar a la Secretaría porque efectivamente es un reto el llevar y capacitar a nuestra gente del sector agro. Es un reto que hay que llevar, hay que saberlo llevar de 0 a 100 progresivamente. Es un gran reto también de la tecnología porque muchas veces queremos proponer nuevas tecnologías y a veces es imposible acelerar de 0 a 100 a la persona. Entonces, este acompañamiento que están haciendo ustedes de ir capacitando, ir consiguiendo estos eventos, la verdad que es buenísimo. Felicidades por esta labor que han desarrollado. Ya los sigo desde hace algunos años. Y bueno, estoy aquí con mucho gusto. Quiero saludar a todo el auditorio. Soy sinaloense, soy de Los Mochis, Sinaloa, radico en Guadalajara, como decía Cristina, estudié acá en la Universidad Autónoma de Guadalajara, ingeniero empresarial agropecuario. Acá me tocó emprender, acá nació la oportunidad y bueno, acá radico, pero voy 4 o 5 veces al año, paso 4 o 5 meses en mi tierra, en Los Mochis, y bueno, un gran saludo a todos los sinaloenses que nos estén viendo y bueno, vamos a darle un poquito a lo que nos invitaron. De verdad que vengo entusiasmado por compartirles lo que he aprendido en los últimos 6 años que tengo dedicándome al marketing digital, sobre todo especializado en el sector agro. Y ahorita les voy a platicar un poquito de quién soy yo y por qué ando haciendo esto, ¿no? Y cómo podemos ayudarnos mutuamente para que podamos crecer en este sector agro. Si bien ahí, aquí en la pantalla, pueden estar viendo ustedes algunas fotos mías de mi familia. Quería contarles que desde pequeño yo tengo un padre que es agricultor y también es comerciante de la central de abastos, lo que a mí desde pequeñito me permitió construir mi camino en el sector agro. Siempre fui muy pegado con él y con mi madre y me invitaba mucho al campo, me invitaba mucho al mercado de abastos. Y le gustaba ponerme retos, le gustaba decirme, a ver, véndele a este señor, a ver, ve y dile a estos operadores de los tractores que así son las cosas. Y yo siempre aceptaba el reto, siempre me gustó el liderazgo. Y bueno, crecí en este ambiente de agricultura, producción y también en el ambiente de comercialización. Después me decido ir a Ciudad Obregón a iniciar mis estudios en ingeniería en biosistemas, que es algo parecido a agronegocios, más enfocado a aplicación y tecnificación de la producción. Después de 1 año y medio, no me convenció tanto, no era mi pasión aplicar técnicas productivas, sino yo siempre me enfoqué más en el liderazgo, en las ventas, en el socializar y llevar los negocios por las áreas donde todavía no se exploran. Y me fui a Guadalajara, me vine acá a estudiar ingeniero empresarial agropecuario y eso me reforzó esta pasión por las ventas, la pasión
la negociación, la pasión por eficientar procesos, y bueno, aquí me desarrollé. Después de graduarme me voy a la agrícola familiar, me dan una oportunidad ahí para empezar a aplicar todo lo que había aprendido, y me topo contra la pared. El sector agro, yo llegué queriendo aplicar eficiencia en procesos, conseguir proveedores más baratos para insumos, fertilizantes, maquinaria, materiales, no los conseguí. Me di a la tarea de conseguir nuevos contactos para comercializar, a lo mejor exportar, no lo conseguí. Me estrellé, ¿por qué? Porque traía toda la actitud, como un buen millennial, yo quería resolver todo con tecnología, con internet, apalancarme, y no se pudo. ¿Por qué? Porque no estaba listo el sector, la información en internet del sector agro está muy dispersa, y ahí fue cuando nació la oportunidad y la idea de Trimbo. Se necesita un lugar donde las personas puedan coincidir y decir, yo produzco, yo comercializo, yo vendo, yo soy proveedor de insumos, yo asesoro, yo ayudo a exportar, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí se vino la idea y comenzamos a desarrollar esta gran plataforma que lo que hace es eso, conectar a todos los sectores para comenzar a cortar caminos. Muchas personas piensan que vamos en contra de los intermediarios y yo siempre comento, pues un intermediario está permitido que esté en la plataforma, es bienvenido, y si normalmente comercializaba 10 camiones por mes, pues con nuestra plataforma puede comercializar 20. Aquí no vamos en contra de nadie, vamos a empoderar a todos. Lo que queremos es que haya un poco más de transparencia en cuanto a la oferta y demanda de productos, precios, que haya noticias, que la gente se pueda informar sobre lo que está sucediendo de una manera fácil en un solo lugar y no buscando por todo el universo del internet. Poder localizar a los productores, localizar a los proveedores, como pueden ver aquí en el mapa. Primero está el mapa, luego tenemos la sección de ventas, que la gente publica todo lo que tiene a la venta. Tenemos una sección solo para encontrar contactos, para buscar productores, proveedores, asesores de todo tipo. Una sección de noticias. Y bueno, algunas cosas más que tiene la plataforma que se las iré platicando ahorita. Pero vamos a centrar la plática en poder comprender por qué se ha vuelto tan importante esta palabra de marketing, de comercio electrónico y de digitalización. Y yo creo que nadie se puede quedar fuera y ahorita vamos a empezar a ver por qué. Me desarrollo como CEO en Trimbo, como lo dijo Cristina. Tengo 6 años que inicié este proyecto y bueno, me he encontrado con un montón de retos y uno de ellos es poder transmitir, capacitar a las personas para que pierdan los miedos. En toda nuestra trayectoria, jamás nos han dicho que es una mala idea, que no se necesita Trimbo. Al contrario, todos coinciden cuando lo conocen que se necesita esta plataforma, que debemos estar más conectados, debemos tener la información de más fácil acceso para todos, los precios, los compradores. Y bueno, lo que hace falta es quitar los miedos. Siempre hay miedos a lo nuevo. Yo no le entiendo, yo no le sé, no es para mí. Y de eso se trata, de quitar miedos para poder avanzar con el mismo objetivo de siempre estar creciendo. Vamos a empezar con una de las frases que a mí me encantan, que es optimizar o morir. Y a esto me refiero con que es naturaleza que todo lo que siempre continúa igual va decayendo. ¿Por qué? Porque el mundo es naturalmente cambiante. Siempre, la inflación siempre está haciendo las cosas más caras año con año. Los proveedores año con año contratan más gente, tienen más gastos, por lo tanto los productos se vuelven más caros. Año con año la gente necesita más alimento, necesita nuevos proveedores de alimentos. Año con año la maquinaria se hace vieja, necesita renovarla, necesita refacciones. Año con año suceden todas las cosas del mundo, pero el punto esencial es todo tiene que irse optimizando en búsqueda del crecimiento. Si tú todos los años le compras al mismo proveedor, te vas a dar cuenta que el precio va subiendo. Si todos los años cultivas la misma tierra con la misma cantidad de nutrientes sin hacer análisis, sin optimizar, te vas a dar cuenta que cada vez te cuesta lo mismo y produces menos. Y sí, o sea, todo es optimizar o morir. A eso nos queremos referir con esta parte y es, uno siempre tiene que estar visualizando qué voy a hacer diferente, qué voy a hacer nuevo este año en mis procesos de compras de proveedores de insumos, de compra de semilla, de siembra,
de ahorrar diésel o de usarlo mejor. Y optimizar, entiéndase que no significa siempre gastar menos. Ojo, esa palabra va relacionada o se siente relacionada a gasto menos, produzco menos, ¿no? Optimizar nos referimos a utilizar mejor los recursos. Probablemente puedes tú gastar más de un año a otro, pero porque descubriste que en este proceso, si le inyectas más dinero, produces más. Entonces, no todo es ahorrar, sino utilizar de mejor manera los recursos y maximizarlos. Es algo que debe estar muy presente también en la agronomía. ¿Por qué? Porque hemos vivido como si fuera una actividad artesanal. Pensamos que por ser campo al aire libre es algo artesanal y que no necesita estarse mejorando, que no necesita estarse actualizando. Y no, claro que la tierra siempre, mientras le eche semilla y agua y fertilizante, siempre va a dar, pero no quiere decir que siempre está dando su máximo rendimiento, no quiere decir que siempre se están aprovechando los recursos. Entonces, es muy importante tener esta frase de optimizar o morir en mente. La transformación digital del campo no la tenemos que ver como, ah, de pronto yo ya todo lo fumigo con drones y ya todo tengo robots automáticos que deshiervan y ya viene un robot que cosecha. No tiene que ser precisamente así. No tenemos que pasar de 0 a 100 como platicábamos ahorita, sino podemos ir paso a paso. La transformación digital no es robots, es, a ver, con tecnología, con digitalización, ¿cómo puedes ser más eficiente? Y podemos comenzar desde un simple, ábrete una página en Trimbo y una página en Facebook, menciona lo que cultivas, menciona cuándo vas a cosechar y busca nuevos clientes. Eso ya es una transformación digital. Ten tu correo y tu teléfono disponible en tus redes sociales para que te puedan contactar los interesados. Eso es transformación digital. Sube fotos, sube historias, haz un catálogo o haz un PDF con toda la historia de tu cultivo para que cuando te busquen ya contestes todas las preguntas que tiene el probable comprador. Eso es transformación digital. No tienes que empezar con los robots. Tienes que empezar con lo que tengas a la mano que te sirva para eficientar procesos. Y eso equivale al proceso de vender, el proceso de comprar. A ver, si transformación digital lo puedes tomar como hacer un Excel de todos los proveedores para llamarle a cada uno rápido cuando necesitas un producto en específico, pues también se puede llamar transformación digital y que cada vez que necesites un producto no tengas que ir a buscar los 10 teléfonos, sino ya los tuviste en un documento vaciado y filtrado, ¿no? Todo se puede entender como transformación digital siempre y cuando la tecnología te ayude a apalancarte de lo que ya existe para poder hacer los procesos más eficientes y más efectivos, sobre todo. Esta frase es buenísima de Einstein y es, loco es aquel que hace lo mismo y espera resultados diferentes. Definitivamente loco es el que piensa que con el mismo proveedor 10 años, con el mismo cliente 10 años, algún momento le va a ir mejor o en algún momento va a poder poner su inversión, va a pasar de 10 hectáreas a 1000 hectáreas, pues no. O sea, quien quiere algo diferente tiene que irse en el camino de siempre hacer cosas diferentes para lograr resultados diferentes. No estamos inventando el hilo negro, simplemente es cuestión de probabilidad estadística. Si haces lo mismo, va a suceder lo mismo. Entonces, tener bien clavado eso y saber que año con año tenemos que estar buscando qué hacemos diferente para que nos vaya mejor que el año pasado. ¿Cómo estamos avanzando? Olviden el negocio artesanal, olviden el negocio de campesinos. Hoy en día estamos para ser agroempresarios y así tengas una hectárea o 1000 hectáreas, tienes que buscar la eficiencia, tienes que buscar la eficacia y tienes que buscar la mejor manera siempre de llevar tus procesos. Hoy vivimos en un mundo hiperconectado y quien diga que le da miedo subirse a las redes sociales, que porque me van a secuestrar si se enteran que yo siembro esto, que porque me... La verdad, esos miedos ya son del siglo pasado porque hoy en día, de todas maneras, toda nuestra información ya está en internet, nadie nos pregunta, solamente lo han sacado y lo ponen a disposición todas las plataformas que utilizamos y la verdad es que hay que perderle el miedo a eso, hay que buscar el profesionalismo también en redes sociales. Mucha gente utiliza un perfil profesional y un perfil personal
el perfil profesional está abierto, el perfil personal está privado, y eso es viable también. Esa bondad tiene el internet. Podemos ser la misma persona con diferentes perfiles y brindar confianza en lo profesional y tener nuestro perfil privado para nuestras amistades, ¿no? Entonces, hoy en día estar conectado y estar presente es vital, porque el mundo físico y el mundo del internet son mundos paralelos, no es un mismo mundo. Y en el mundo físico se mueven trillones de dólares al día, y en el mundo del internet también. Entonces, mientras más va agarrando fuerza, el mundo del internet es una oportunidad nueva para que nosotros entremos. Y ustedes saben que el que pega primero, pega dos veces. Entonces, no es nada del otro mundo, no es nada difícil. Así como se nos hace fácil, digo, está un ejemplo muy claro que me toca en muchas conferencias, y es: oye, yo no le sé mover a Trimbo, por eso no publico mi cultivo. Ah, pero tú vas a Facebook y los encuentras publicando que de vacaciones, que aquí, que el fin de semana, que la carnita asada, y saben crear historias y crean boomerangs y le mueven a todo. Y cuando escuchan que Trimbo les funciona para poder hacer negocios del campo, que solamente tienen que registrar, se bloquean. No, yo no les sé a esto. No, es igual de fácil. Lo que pasa es que tienes que encontrarle el interés a la plataforma para poder empezar a sacarle jugo. Pero es valiosísimo para quien sea. Hay noticias, hay contactos, hay un mercado, hay un mapa para identificar a productores. Está facilísimo, ¿no? Entonces, hoy en día mi recomendación es presencia en la red. No tienes que ser blogger, no tienes que ser influencer, no tienes que mostrar tu vida. Simplemente muestra lo que quieres lograr. Este es mi negocio, estas son las fotos de lo que produzco, estas son las fotos de lo que vendo, soy proveedor de insumos, llego hasta tal región, envío gratis, tengo asesores a tu disposición. Comunicar. El mundo está hiperconectado, pero lo que hay que hacer es aprender a comunicar. No basta con subirse a las redes. Oye, mucha gente dice, no, pues es que yo entré y no le encontré negocio. Pues sí, no publicaste nada, no pusiste tu foto de perfil, no pusiste tu información, tu contacto, no dices a qué te dedicas. Es como el gimnasio. Los reto yo a que se inscriban en un gimnasio y después de un mes sin ir me digan qué resultados han tenido. Pues obviamente cero, ¿no? O sea, también una red social y el mundo del internet es igual. Si te subes a la ola pero no participas, pues no eres nadie, no existes, ¿no? Entonces, ojo con eso, no es suficiente pertenecer, sino participar en todos estos movimientos de internet. ¿Cómo puedo participar si yo soy productor de tomate, no quiero ser blogger? Permítanme un traguito de agua para continuar. Oye, Yair, pero es que fíjate, a mí me da vergüenza salir en la cámara, yo no sé grabar. No necesitas salir tú, en tu perfil profesional. No todos necesitan ser influencers, pero vean estas fotos. Si un productor de tomate te está ofreciendo un camión y te muestra estas fotos, que sabemos que son fotos de stock, ¿no? Pero es para ver el ejemplo nada más. Si él te dice, mira, este es mi tomate, así lo sembré, lo fui fertilizando así, yo tengo estas prácticas, luego se fue poniendo así y así te lo voy a mandar empacado y este es el tráiler que se lo va a llevar, ya va de salida contigo. Claro que eso mejoraría los negocios del agro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se hacen muchos negocios todos los días entre compradores y productores? Porque uno le dice, oye, mándame un camión de tomate. Ah, está bueno, mándame el dinero. No, ¿cómo crees? No te conozco. Ah, pues ¿cómo crees que te voy a mandar el tomate si yo tampoco te conozco? No, pues no. Ah, entonces no. Y se terminan por no hacer muchos negocios que eran buenos, pero porque no hay confianza, porque no estamos acostumbrados a responder las preguntas, a decirle, mira, este es el tomate, así te lo voy a mandar, este es el camión, probablemente podamos considerar en el trato tanta merma por caja, porque yo aquí lo estoy viendo, así van las cajas, esta es la calidad, esta es la variedad, deposita en esta cuenta que no voy a poder retirar hasta que te llegue. O sea, eso es lo que estamos haciendo en Trimbo, generar un terreno neutral, enseñarle a la gente que a través de la tecnología, de las publicaciones, de pertenecer a una red, puedes generar un terreno neutral donde sea más fácil negociar, donde haya más oportunidades, porque todo está claro.
Entonces, eso estamos formando en Trimbo, ese tipo de oportunidades. Oye, si tú quieres vender un camión de aguacate, vale $50,000 hoy en día un camión de aguacate, ¿cómo crees que te lo voy a comprar y te voy a depositar si no me meto a tu Facebook y no tienes foto de perfil, no tienes amigos, no tienes publicaciones, en Trimbo no, ni apareces, o si estás en Trimbo nomás dice productor de aguacate, pero no tienes foto de perfil, no tienes fotos del cultivo? ¿Cómo sé que no eres un estafador? ¿Cómo sé que no eres de la maña? O sea, no te voy a comprar un camión de aguacate de $50,000 solo porque me digas que eres honesto. Y no, oiga, usted confíe, nosotros siempre hemos trabajado derecho. Gracias a Dios nunca hemos tenido problemas. Pues sí, ¿quién no dice eso, no? No se trata de decir, se trata de mostrar, se trata de brindar confianza. Y aquí es donde también me gusta decir esta frase. Resulta que lo fácil se volvió difícil, o sea, vender. Y fíjense, no es que vender sea fácil, pero aquí les va el por qué yo digo que es fácil. Y algunos van a estar en mi contra, ¿no? Pero, ¿por qué eso me hace fácil vender? Porque para mí difícil es 6 meses bajo el sol cultivando tu parcela. Para mí es difícil aguantar calores, para mí es difícil noches sin sueño porque hay pronóstico de lluvia, de viento, de helada. Para mí es difícil noches sin sueño porque te está ganando el gusano, te está ganando la plaga. Entonces, después de 6 meses de tanto sufrimiento e inversión de dinero, porque durante esos 6 meses todos los productores andamos tronados con el agua hasta el cuello, porque ya necesitamos cosechar, porque todo es invertir, y todavía con la preocupación del clima, ¿no? Y de que si va a valer, si el mercado va a andar bien. Entonces, si ya sufres todo eso año con año, realmente se te hace difícil a generar un historial de tu cultivo a través de publicaciones con 10 minutos al día en tu celular. Realmente se te hace difícil pertenecer a redes y participar para que la gente sepa lo que haces. Realmente se te hace difícil tomarle fotos y videos a tu cultivo y subirlas para que la gente vea qué calidad tiene, cómo se diferencia del cultivo del vecino. Yo creo que es facilísimo a comparación de toda la inversión, sufrimiento, trabajo, desvelos y preocupaciones que dejan calvo a todos los productores, y ahí empatizo con ellos, porque mi padre y yo lo he visto muchos años sin sueño, llueve y lo veo todo amargado, triste, ansioso. Yo he vivido que el tomatillo valga 50 centavos cuando lo haces con colcha y con goteo, y te sale como a 4 pesos por kilo el costo de producción, y que anda 50 centavos, ¿no? El tomate lleva vara, el tomate lleva más inversión de agroquímicos, y pasó lo mismo este año, ¿no? Anduvo a 50 centavos, y es cuando tú dices, oye, subirte a las plataformas no arregla el mercado, subirte a las plataformas no va a hacer que si ando a 50 centavos el tomate, ya subirte a la plataforma te hizo que lo vendieras a 10 pesos, ¿no? Pero anda 50 centavos con el coyote que anda cerca de ti, anda 50 centavos en Ciudad de México, pero probablemente la plataforma te dé contactos de Tijuana, que anda a 2 pesitos, de Monterrey, que anda a 2.50. O sea, el chiste es abrir oportunidades. El chiste es, pues, buscarle por todos lados, porque sabemos que no hay otra forma de progresar más que buscarle por todos lados. Entonces, para mí, lo difícil es sufrir todo lo que mencionamos, lo fácil es, pues, buscarle por todas las maneras, sobre todo hoy en día que es digital, ¿no? Antes tenías que viajar a la Central de Abastos de México, de Tijuana, de Monterrey, para buscar a los bodegueros, para hablar con ellos, porque no era tan fácil enviar fotos, videos, evidencia. Hoy en día puedes acceder a ellos de otra forma, no tienes que irte y dejar tu parcela, ¿no? Entonces, aprovechemos ese apalancamiento de la tecnología y utilicémoslo a nuestro favor. Hay que mostrar cuáles son mis plantas, cómo está mi papa, por qué digo que lo mío es mejor que el de enseguida. Entonces, puedo entrar a Trimbo, coloco mi cultivo en el mapa que tiene Trimbo de productores que están o tienen una intención de siembra, o ya está el cultivo en proceso, o ya está la cosecha en proceso. Tenemos esos 3 distintivos en el mapa de Trimbo, y lo que tú puedes ir haciendo es desde el día número 1 que siembra, es generar historial, subir fotos y videos, ponerlo en el mapa para empezar, ¿dónde está tu cultivo? ¿Qué variedad es? ¿Cuántas hectáreas son? ¿Cuándo comenzaste la siembra? ¿Cuándo piensas iniciar la cosecha y cuándo piensas que termine la cosecha?
Esas cosas te preguntamos para que los comercializadores vean, para que, y además tú puedes ir publicando y actualizando tu cultivo desde el primer día, subiendo fotos, y al quinto día puedes subir otro video, y a los 20 días otro, y a los 2 meses otro, de cómo fertilizas, cómo cultivas, cómo cortas, cómo empacas. Te permite la aplicación ir poniendo todo el tracking de tu cultivo para que vayas generando este historial, y al momento de que llegue un comercializador le digas, ahí está toda la historia, ahí está todo mi cultivo, cómo fue sucediendo y la calidad, y pues te lo vendo a tanto. Y ya con eso se abren muchas más oportunidades que si solo subes una foto y yo puedo decir, oye, esa foto te la robaste de otro agricultor y dices que tú tienes 10 hectáreas, ¿no? Entonces, para eso sirve brindar confianza, para eso sirven las plataformas. Nos está matando el paradigma de que yo no le entiendo a eso, eso no es para mí, yo no soy vendedor, yo no le entiendo a la tecnología. A ver, no tienes que ser vendedor de tocar puertas o como los testigos de Jehová. Aquí estamos hablando de que tú formas un perfil y ese perfil va a estar accesible 24/7. Internet nunca duerme. Hay personas a las 3 de la mañana navegando que se pueden topar con tu perfil y al siguiente día buscarte para comprarte la papa, el tomate o el chile. Internet es el vendedor más efectivo del mundo porque siempre está disponible, siempre va a hablar de ti lo que tú quieras que hable de ti. Si tú pones un vendedor a comercializar tus cosas, ese vendedor un día puede que lo contacte un cliente, pero él está de malas, le están sucediendo cosas en su vida y le va a platicar de mala manera a tu posible cliente qué vendes. En cambio, el internet siempre le va a platicar a tus clientes lo que tú quieras que les platique. Es el mejor vendedor, nunca está de malas, nunca está dormido, siempre está disponible. Entonces, hay que meterle power al internet, a tus perfiles, a tu página, a lo que haces, a lo que comunicas, porque eso te da disponibilidad 24/7 de que alguien te encuentre y te pueda comprar. Yo lo pongo tan fácil como 10 minutos al día, se me hace suficiente. Yo también todos los días tengo actividades de trabajo que no es en el internet, pero lo que hago es, tengo en mi escritorio el celular, mis aplicaciones así, las que uso, las que me funcionan, y cada día me doy un ratito para checar de una por una qué puedo mejorar en cada una. Aquí publico, aquí contesto el mensaje, aquí contesto el correo, y con eso vas avanzando y avanzando todos los días. No creo que sea necesario más tiempo al día, aunque entre más pases tiempo, más vas a perfeccionar tu comunicación y eso te va a abrir más oportunidades. Hay que tenerlo en cuenta, es como el gimnasio. Entre más tiempo le dediques, mejor te va a ir, más resultados vas a ver. Y acuérdense, el internet es exponencial. El internet no crece linealmente. Un día te puedes topar con un cliente, al siguiente día con 5, al siguiente día con 50. Ese es el movimiento natural del internet. Por eso vale mucho la pena. En cambio, tú solo haciendo llamadas y buscando clientes, no puedes llamarle un día 5 y otro día 50 y otro día 1,000, porque tu tiempo es limitado. El internet sí lo puede hacer. Tengan eso en cuenta. ¿Cómo puedo construir o contar la historia de mi cultivo para diferenciarme? Pues esa es la oportunidad que te damos en el mapa de cultivos, que nada, toda la historia. Así lo siembro, yo utilizo estos productos preemergentes, yo utilizo estas prácticas de deshierve, yo utilizo plaguicidas orgánicos. Aquí el chiste es comunicar, eso es lo que va a generar la diferencia de por qué mi tomate es mejor que el del productor de enseguida. Ay, se pone buena la plática y se me seca la garganta, una disculpa. Siguiendo, aquí se muestra cómo se ve como la actualización de tus cultivos, y ahorita nos vamos a pasar rapidito a la plataforma para darles un tour, y el equipo de Trimbo va a estar disponible también para ayudarlos a quienes quieran agregar sus empresas de insumos. Yo vendo fertilizantes, yo vendo maquinaria, yo vendo semilla, yo vendo agroquímicos, yo vendo materiales, refacciones, cajas de madera, etcétera. A todos los invitamos a estar presentes, asesores, productores, comercializadores, de centrales de abastos, de exportadores, financiadores, instituciones que estén comunicando aquí las noticias, los apoyos. Les abrimos la plataforma para todos. ¿Quién es más probable que venda el tomate?
como decíamos hace rato, quien tiene todo el historial, quien muestra, quien da confianza, quien dice, te mando un tomate, van tantas cajas, esta es la calidad, aquí están las fotos, los videos, esta es la huerta, son tantas hectáreas, te va a llegar así, te garantizo tantas mermas por kilo, si llega a suceder algo, hacemos esta negociación, si no te gusta, te propongo este trato. Quien da más claridad en la negociación y en los tratos, y quien brinda más confianza es quien indudablemente siempre va a vender más y a mejor precio. Entonces, esa es la recomendación. Muchas personas piensan que hoy en día la negociación sigue siendo como antes de, pues me hago el enojado y me hago el que no me interesa tu propuesta, a ver si le subes más. Eso ya no funciona. Yo, como hay tanta hiperconectividad y tanta información, si al cliente no le gusta tu tomate, va a ir a buscar otro porque sabes que hay miles. Entonces, hoy en día todo se sabe. Por eso la estrategia de venta no es el ataque de esa forma, sino es el ataque con información, con confianza, con seguridad. Aquí así trabajamos y está claro el trato, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones que yo les doy a ustedes para que las empiecen a aplicar en Trimbo. Primero que nada, descárguense la app de Trimbo, formen su perfil y comuniquen ahí porque es la app especializada en agronegocios. Si en Facebook te topas al tío, al primo, al abuelito, a lo que sea, aquí te vas a topar a puro productor, comercializador, asesor, etcétera. Entonces, primero que nada, tienes que pertenecer a Trimbo, es gratis, la aplicación está disponible y además también recomiendo abrir todos los canales que puedas atender, Facebook, Twitter, Instagram, los que tú puedas atender. Si abres un canal y no le vas a prestar atención, no te gusta esa red social, solamente vas a crear una decepción cuando alguien te busque. Entonces, proponte abrir 3 canales como máximo y yo te recomendaría Facebook, Instagram y Trimbo. Y atiéndelos bien atendidos, pon tu información completa, deja tu perfil perfecto para que seas un buen vendedor y comunica lo que haces en el sector agro. Si eres comercializador, comunica que hoy vendimos tal tráiler que vino desde Baja California, aquí en la Ciudad de México, hoy despachamos tal torto, tal camión, hoy el precio del tomate se bajó un poquito, pero andamos comprando así, hoy subió el precio del tomate, andamos comprando así. Yo sé que mucha gente piensa, no, ¿cómo voy a poner a cuánto estoy vendiendo? Pues es que de todas maneras ya se sabe. Entre más transparente seas, brindas más confianza y te va a ir mejor, porque ya se sabe, ya eso de querer ocultar, que te compro a tanto. ¿Y a cómo andas tú vendiendo? No, pues no se sabe y que está muy duro. Todo eso ya es del pasado. Tenemos que hacer los negocios del campo y sobre todo la comercialización de alimentos frescos para evitar el desperdicio la tenemos que hacer transparente, segura y eficiente, y por eso tenemos que conectarnos y cada quien decir a qué se dedica. Si eres productor, la tarea es comunicar, así siembro, así cultivo, así fertilizo, este es mi producto, yo quiero vender a tanto, estos son los trailers en los que los mando, le ponemos seguro a la carga agrícola, si quieres, te doy este plus, etcétera, pero tienes que comunicar qué haces y cuál es la calidad de tu producto. ¿Cuál es el punto medio entre estas 2 personas? El punto medio entre el productor y el comprador, pues es llegar a un acuerdo que a los dos los beneficie. Oye, a ver, conéctate en Trimbo. Trimbo se va a encargar de retener el pago. Yo le pago, yo comercializador le deposito a Trimbo para que Trimbo te diga, Juanito, tienes luz verde para enviarle el camión de tomate, tu dinero está seguro. Y cuando él recibe el tomate y sea como tú le dijiste que iba y se lo vendías, te liberamos el dinero. Ese va a ser el punto medio, ese va a ser el terreno neutral para que Trimbo garantice a ambas partes seguridad y que Trimbo diga, ganaste tú y ganaste tú, todo fue transparente, ustedes hicieron el trato, nosotros somos un intermediario neutral, seguro y transparente. Eso es lo que queremos lograr, una plataforma que logre conectar las transacciones de una forma segura y que todos queden contentos y nadie quede agraviado. ¿Qué es lo que es el sentimiento de hoy en día del sector? Los intermediarios se llevan la gran tajada del pastel, el productor cada vez le sale más caro producir y le va peor, y el comercializador, el comprador final, cada vez tiene que subirle más los precios a los alimentos porque el coyote le pone un margen grandísimo, ¿no? Entonces, no estamos en contra de nadie,
vuelvo a recalcar, hay intermediarios totalmente necesarios, nunca van a dejar de existir y de necesitarse, siempre se van a necesitar, pero se necesitan intermediarios transparentes, justos y seguros. Eso es lo que queremos formar en una red. El que está fallando desde mi punto de vista aquí es el productor. ¿Por qué está fallando? Porque está haciendo el gran trabajo, el gran sacrificio, la gran inversión, y no lo está platicando, no lo comunica, no le da miedo publicar, le da miedo, tiene muchos miedos, piensa que no le va a entender. Entonces, ahí está la falla. Y comprendo que muchas personas grandes digan, pues es que yo no lo voy a hacer. Ok, apóyate del sobrino, del hijo, del nieto, busca apoyo de personas que se dedican a esto en el marketing, con un paquete a tu medida, una pequeña inversión, pero inviértele. Es una inversión buscar, comunicar, buscar clientes, es la mejor inversión. ¿Por qué? Porque te va a abrir oportunidades. Seguro vas a recuperar la inversión. ¿Por qué? Porque aquí en los negocios del campo sabemos que con 50 centavos que te esté comiendo el intermediario de más, puedes pagar cualquier publicidad, puedes pagar cualquier agencia de marketing de comunicación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de toneladas, de tráiler. Entonces, ojo, no descuidemos lo importante por pensar ahorrarnos en algo, o pensar que la comunicación y el marketing más para el agro. Claro que es para el agro, sino que el agro es el sector más jodido en esa inversión. Los Ubers, ¿cómo la industria de los taxis ya cambió? Ya la gente pide Uber. ¿Cómo cambió la industria del servicio a domicilio? Ya los restaurantes no compran motos, mejor contratan a Rappi y la gente ya no habla al restaurante, ahora se mete a Rappi, se mete a Uber Eats, se mete a Didi Food. Todo va a cambiar, todas las industrias. En lo medicinal ya hay plataformas que conectan a proveedores con farmacias, en todas las industrias, y nosotros somos el cambio en la industria agro y estamos para apoyarlos, queremos que se unan al cambio, pero de una forma amigable, poco a poco, y los vamos a ir acompañando. ¿Cómo debería ser la venta ideal? Aquí está mi cultivo publicado en Trimbo, todas sus características, toda su historia. Quiero 6 pesos por kilo, mi rango de negociación es 50 centavos a la baja, y bueno, quien se me acerque ya sabe que el pago es por adelantado hacia Trimbo, quien se me acerque ya sabe que el tráiler va con tantas cajas, con esta calidad que salen las fotos, que trabajamos con tantos kilos de merma aceptables, y que si no le gusta, podemos hacer una negociación de un descuento por no haber llegado a la calidad que se prometió, etc, etc. Esa sería la venta ideal. ¿Por qué no suceden las compras de contado en el sector? ¿Por qué es muy difícil que te depositen? Digo, cuando las mercancías son calientes y el tomate vale 25 pesos, 30 pesos, no hay de otra, el comercializador tiene que abonar. Pero eso es cuando el productor se está riendo solo, pero casi siempre estamos en la otra situación, cuando el comercializador tiene el sartén por el mango y hay exceso de oferta de producto y te dice, no me interesa ni a 3 pesos. Entonces, la venta ideal debería de ser, yo quiero esto, esto estoy pidiendo, esta es la calidad, este es el trato transparente y así me manejo, y si aceptas todo esto, deposita y hasta lo mando, ¿no? Y cumplir ambas partes con lo que se promete. Esa sería la venta y ese es el futuro de nosotros, que ya estamos comenzando con la plataforma a generar este tipo de transacciones. Como les menciono, Trimbo es todo al alcance de una app. Hay productores, hay noticias, hay comercializadores, hay cultivos, hay un marketplace donde se vende de todo, hay una sección donde mostramos cursos y muchas cosas más. Hoy en día tenemos que estar presente en todas las plataformas, como les decía, y tratar de aprovechar todas las que sean gratis y las que sean de paga, pues si vale la pena hay que pagarlas, pero hay que apalancarnos. No solamente es estar, sino participar. Reitero ese punto. Y ese para mí es un as bajo la manga. ¿Por qué? Porque como decíamos, ¿quién vende más fácil el tomate? El que cuenta toda la historia, el que pone el trato transparente, el que pone todas las reglas del juego, o el que solamente quiere seguir con llamadas. Oiga, le vendo el camión de tomate a 5 pesos. No, pues mejor no, ándele pues, si quieres, si no. O sea, eso ya no funciona. Y si todavía funciona con muchos comerciantes que son dueños todavía y siguen operando su negocio al estilo de antes, que es claro que todavía sucede mucho, pero tenemos que irnos adaptando a la nueva generación. Los jóvenes ya no quieren negociar de esa manera, queremos todo claro, queremos todo transparente, queremos ganar,
ya no permitimos injusticias, ya no permitimos que el que arriesga menos gane más. Queremos que el que arriesga menos gane menos o gane igual. No se vale que gane más. Entonces, es esa equilibrar esa balanza para que toda la cadena esté contenta, cada quien con el esfuerzo que hace. Hasta aquí mi presentación que les traía preparada. Muchísimas gracias por estar atentos. Ahora solo me voy a robar unos minutos para presentarles en sí la plataforma. Aquí les dejo mi WhatsApp y también les dejo mi correo personal por quien tenga alguna duda, quiera apoyo, yo los puedo redirigir con el personal que nos apoya en Trimbo o también atenderlos personalmente con mucho gusto en caso de que sea posible. De aquí me quiero brincar rapidito a lo que es la plataforma para que la conozcan, trimbo.com, o descargar la app que está disponible para Android y iOS. Y aquí, como ven, está muy fácil. Es un formato conocido, columnas que se usan en todas las plataformas y como un tipo de red social del agro, un marketplace. Aquí estamos en la sección de ventas. Como podemos ver, aquí está el menú, mi perfil, la cartera. Esto de la cartera es porque de acuerdo a que llenes tu perfil y que hagas ciertas actividades dentro de la plataforma, te regalamos monedas que puedes cambiar por publicidad. Puedes invitar a personas, puedes tener un perfil premium que también lo pueden ver a detalle ustedes cuando exploren la plataforma que incluye, pero es gratis y es libre, se puede descargar y no tiene costo. La sección de ventas, ustedes pueden ver cómo las personas publican de todo lo que hay a la venta, todo, maquinaria, cosechas, fertilizantes, paneles solares, todo lo que tenga que ver con el sector agro, borregos, carne de conejo, queso, maíz, sorgo. Aquí están empresas y particulares ofreciendo de todo lo que ustedes imaginen. Productos químicos, deshidratados, limón, etiquetas, todo. También hay gente que publica cosas que busca comprar. Yo busco comprar palitos de apio, compramos tintilla, compro frijol de soya, compro fresa. También se puede poner lo que buscas comprar. Entonces, esto es un marketplace donde la gente puede publicar libremente qué vende o qué compra. Está muy interesante. Los invito a que publiquen lo que ustedes quieren vender o comercializar y van a ver que los contactan. Por ejemplo, tú te puedes contactar directamente. Aquí esta persona ofrece este producto. Aquí nos dice las características. Nos da más información y tiene su correo. Lo puedo contactar por el chat de Trimbo. Aquí nos dan unas recomendaciones de seguridad a la plataforma y me lleva directamente a contactarlo diciéndole que lo estoy contactando por este producto que me encontré de Hectadrones Agrícolas, ¿no? Entonces, yo le pudiera mandar mensaje y decirle hola y se va a mandar con todo y está acá. Entonces, es muy fácil o lo puedo contactar con correo. Incluso algunas personas ponen su WhatsApp y así los pueden contactar todavía más fácil. Este no tiene WhatsApp, vamos a buscar uno que tenga WhatsApp, por ejemplo. Déjenme rapidito, buscamos uno que este agregó su teléfono, su correo y lo puedes contactar en el chat de Trimbo. Y bueno, cada quien agrega los datos que ve necesario y agrega su producto, ¿no? Entonces es muy fácil y está muy dinámico y muy fácil de que te contacten. Este tiene su WhatsApp. Entonces aquí yo lo puedo contactar directamente a su WhatsApp también para ofertarle por su producto de limón persa. Eso es muy fácil, el marketplace de Trimbo que se llama sección ventas. Ahora aquí tenemos el mapa que está muy interesante. En este mapa lo que hacemos es la gente sube su cultivo. Miren, si se dan cuenta, esta persona subió un cultivo de cebolla en González Ortega, Puebla, México. Son 10 hectáreas, tiene 149 días de sembrado. Y va a iniciar la cosecha el 3 de julio del 2021 y pide 6 pesos. Aquí pone sus fotos y aquí lo podemos contactar por WhatsApp y todo. Aquí es directo, es, a ver, aquí estoy, yo produzco esto y busco vender, ¿no? Y aquí podemos ver toda la lista, zanahorias, variedad soprano, 4 hectáreas, la fecha de siembra fue el 21 de enero del 2021, mango, esta cosecha está en curso. Esta persona hoy actualmente está cosechando. Si nos vamos acercando en el mapa, también vamos a poder ver cómo, si nos alejamos, vemos que hay en toda la República y cuando nos acercamos se va desglosando por regiones
y te dice quiénes están en cosecha, quiénes están actualmente el cultivo en proceso apenas, y puedes verlos directamente, ¿no? Como aquí yo quiero ver este cultivo, y es chile, tiene 83 días de sembrado, subió la foto al revés, pero cada quien lo hace. va a iniciar la cosecha el 1 de septiembre, y bueno, aquí lo podemos contactar y vemos qué actualizaciones ha subido él de la parcela, ¿no? Entonces, es básicamente eso, ubicarnos en el mapa, tener presencia y que los comercializadores nos puedan ubicar con anticipación. Ahora, de acuerdo a que tú subes este cultivo aquí, Trimbo lo que hace es decir, a ver, esta persona tiene este cultivo, tiene tantos días de sembrado, seguramente está en esta etapa fenológica la planta, probablemente le puede interesar esta oferta de potasio para el llenado de frutos, porque ya está en esa etapa, le vamos a ofrecer esta promoción que tiene este proveedor de su región. Lo que tú haces al poner tu cultivo es abrirte oportunidades, porque Trimbo lo que buscamos es acercarles promociones, ofertas, preventas que les puedan interesar para que no solo comercialices mejor en el mapa, sino la cadena antes de comercializar, que es proveerte de cosas necesarias, te salga cada vez más barato, mejores proveedores. Entonces, es un doble beneficio que obtienes al unirte a este mapa. Mostrar cuándo vas a cosechar y la calidad, y también conseguir promociones exclusivas de proveedores en tu región. Por eso es tan interesante este mapa y es tan benéfico que ustedes se vayan uniendo. Aunque todavía no esté sembrado el cultivo, podemos añadir un cultivo como si fuera una intención de siembra para que con anticipación Trimbo identifique qué promociones te pueden interesar a ti. Tenemos una sección de encontrar contactos donde literalmente es un directorio abierto. Tú llegas y pones productores de aguacate. Y aquí te decimos quiénes están registrados como productores de aguacate. Y tú puedes decir, a ver, esta persona, la puedo contactar. A ver, esta persona, la puedo contactar por WhatsApp, por lo que sea. Empresas. Entonces, aquí es muy fácil, es un directorio, lo estamos abriendo para todos ustedes. Entonces, aprovechenlo, úsenlo. Inclúyanse en el directorio para que cuando alguien entre y busque, los encuentre a ustedes. Fíjense cómo es muy importante que pongan bien su descripción, comercialización de aguacate michoacano de exportación. Esta persona ya sabe a lo que se dedica y tú sabes si la quieres contactar. Entonces, es importante no solo que se unan, sino que se unan de una forma completa, de una forma que brinden confianza y den suficiente información. Si yo me voy al perfil de esta persona, aquí veo a lo que se dedica y lo puedo seguir, lo puedo contactar o puedo compartir su perfil. Vemos que no tiene publicaciones, por ejemplo, ¿cómo confío yo en esta persona si no tiene publicaciones? Al menos tiene todos sus contactos y todo eso, pero no es suficiente. Necesitamos ser personas activas que publiquemos cosas. Fíjense cómo hay muchas oportunidades. Aquí en la parte de publicaciones, que es el inicio, esto en la app no lo van a encontrar, pero en la página web sí, las personas también publican cosas como en Facebook. Hago parte de la empresa que está revolucionando el campo en Latinoamérica y estamos buscando proveedores de frutas y verduras que trabajen con nosotros. Estamos ubicados en Ciudad de México. Cualquier duda o producto que deseen vendernos, por favor, contáctenme. Fíjense cómo esta persona de una empresa que compra a productores está ofreciéndose para que lo busques y le quieras vender tu cosecha, ¿no? Es una empresa frubana que lo que hace es vender a restaurantes y a casas vegetales frescos de productores de su región. Entonces, es importante pertenecer y ver todas estas oportunidades. Vean cómo esta persona está presumiendo su aguacate y cómo está mostrando cuánto pesa un solo aguacate de 500 gramos, ¿no? Entonces, es importante. Quería preguntar en cuánto se está pagando la tonelada de sorgo. Por ahí le pregunto a otra persona que no tiene mucho que ver, pero bueno, vean cómo las personas comparten lo que hacen las empresas. Oferta especial, limón persa de calidad, exportación, aquí están los calibres, solo al día, tal, aquí está el teléfono. Son muchas oportunidades las que ustedes van a encontrar. Hay que pertenecer, hay que sacarle jugo a las plataformas y hay que aprovechar. Hasta aquí, yo regreso con ustedes ya a la pantalla, y bueno, estoy encantado de haber estado con ustedes en esta plática. Estoy muy contento de invitarlos a Trimbo. Espero se unan, espero resolver sus dudas.
Espero que esta charla de aprovechar la tecnología, el marketing digital, saber hacer marketing, que no solo es vendo esto, vendo aquello, es, a ver, yo te garantizo esto, mi conocimiento es esto, te aporto valor, te digo cómo crece el aguacate, cómo se produce, cómo se exporta, para poder después ofrecerte un servicio de asesoría. Primero entrego valor, primero comunico y después busco vender. Esa es la recomendación de marketing que yo les hago a todas las empresas que quieran pertenecer a Trimbo, poner su catálogo de productos, sus asesores en el mapa, para que atiendan a productores. Por favor, comuníquense, contacto@Trimbo o yair@Trimbo.com. Esos son los correos. Le pediré al equipo de Secretaría de Economía que envíen un correo con toda la información de Trimbo para que ustedes puedan acceder. Y bueno, quedo a la orden. Doy muchas gracias al equipo de Secretaría de Economía y al secretario por permitirme estar con ustedes esta ocasión, y que tengan una excelente transformación digital en sus negocios del campo. Acá estaremos para apoyarlos. Muchísimas gracias, Yair. Y pues aquí está Yair para atender cualquier duda, cualquier inquietud que tengamos. Estoy viendo que está... Bueno, así está titulado su nombre de usuario, ¿no? Subdirector de FIRA, gusto en saludarlo. Igual si gusta comentar algo, saludar, totalmente el micrófono abierto. Agradecer a todos los que han estado escuchando esta charla y pues decirles que está ahí totalmente abierto para cualquier duda, cualquier comentario que tengan sobre la aplicación. Y también recordarles que pues esta plática, como saben, va a estar cargada en la página de YouTube de Webinar Puro Sinaloa. La pueden buscar con el nombre de Yair o con el nombre de la charla para que la puedan compartir. A partir de unos 4 o 5 días ya estará cargada para que la puedan compartir con cualquier amigo que crean que esta plática le pueda ser de utilidad. Yo creo que les explicaste muy bien, Yair, porque no veo ninguna duda todavía. Bueno, pues esperemos aquí está su director, adelante. Adelante, por favor. Señor Efraín. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Yair, Blanca? La verdad es que este esfuerzo que hace el gobierno del estado de Sinaloa por traer estas cosas nuevas hacia los productores, a los empresarios, y en particular esto que nos comenta Yair, tiene mucho sentido. Yo creo que algo que falta en el campo es esa modernización, esa transformación de que el productor pueda acceder a estas tecnologías a todos niveles, ¿no? No solo para comercializar, para producir. Hay mucho por implementar en el campo, aún en un campo tan productivo y eficiente como el de Sinaloa. Falta mucho, hay muchas oportunidades todavía en este tema de tecnología. Y en el tema de comercialización, yo creo que es el talón de Aquiles de todo de la agricultura a nivel del país, ¿eh? Entonces, este esfuerzo de Trimbo que nos comenta Yair, la verdad es que para mí sí resultó una muy buena noticia. Y es una oportunidad que esperemos que se difunda a mucha más gente de la que estamos hoy en la sesión, ¿no? Porque realmente tiene mucho potencial este tema, ¿no? Gracias, Jair, por la plática muy, muy interesante, muy bien estructurada y creo que es muy útil seguirla difundiendo. Muchas gracias, Efraín. Y nos vamos a registrar ahí en tu página. La verdad es que está muy bien. Está muy bien la plataforma. Ya por ahí la estuve viendo y sí vale la pena que se socialice. Tiene mucho, mucho potencial en cuanto a que los productores sí se pueden beneficiar directo de ella, ¿no? Es nada más usarla. Claro que sí. Eso le va a dar... Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, Efraín. Es muy bueno saber que te gustó y que, por ejemplo, tú, que eres una persona de una generación adelante de la mía, estás abierto y te gustan estas ideas porque sabes que puede mejorar, ¿no? Y eso para nosotros es muy alentador, el que ustedes también nos volteen a ver como una opción, como una actualización, y créannos que estamos para apoyarlos a que se suban a esta ola, particularmente con FIRA, estamos a la orden para que los ayudemos a subir todas sus regiones y todas sus dependencias, y bueno, como comentas,
Este es un esfuerzo que se necesita, es un esfuerzo de todos. Nosotros hacemos nuestra parte con crear la plataforma. Hoy en día le toca a las personas hacer su esfuerzo para estar presente. Y yo creo que mientras sigamos en esa línea de transparencia, de seguridad y de eficiencia, va a beneficiar a toda la cadena y va a beneficiar a todo el que se sume a este movimiento, ¿no? Muchísimas gracias por las palabras. Y créeme que estamos a la orden si necesitamos apoyarlo, con todo gusto. Gracias, Jair. Qué amable. Gracias, Blanca. Gracias también por su comentario, por su participación y también por ser parte de webinar. Igual, pues como les comentaba, va a estar esto cargado. Si gusta compartirlo con sus usuarios, con los colegas que puedan tener un interés en lo particular, yo creo que va a ser un ejercicio muy interesante, una vinculación muy interesante. Hasta la oferta de FIRA pueden subir ahí, yo creo, ¿verdad, Jair? Sí, se los vamos a compartir a los clientes del FIRA. La verdad es que eso es muy buena propuesta. Claro que sí. Y también invitarlos a seguir nuestras redes sociales. Creamos mucho contenido de valor, curiosidades del agro, de los cultivos, de la comercialización, tips de marketing. En Instagram estamos como Trimbo-bajo, en Facebook estamos como Trimbo, en LinkedIn estamos como Trimbo, estamos en Twitter, estamos en YouTube, unos poquitos de esfuerzos en YouTube, pero en Instagram y en TikTok tenemos muchísima comunidad, casi 20,000 en Instagram y más de 50,000 en TikTok. Tenemos mucha interacción, a la gente le gustan mucho las publicaciones, se les hacen entretenidas y de valor. Entonces, aparte de descargar la app, los invitamos a que nos sigan también ahí y verán que les generamos valor y generamos información atractiva para todos. Excelente. Gracias. Pues muchísimas gracias, Jair, y muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias por todo lo que nos comparten y ya pueden descargar la aplicación, ya pueden comenzar a verla. Recuerden que es una aplicación que aunque se está montando en Guadalajara el desarrollo, pues es de todos los creadores, son sinaloenses, ¿verdad? Entonces, con mucho orgullo para promoverla, para usarla y para que crezca en calidad puro Sinaloa. Me voy a atrever a hacer una oferta especial para este webinar y es que a toda empresa que quiera, toda empresa sinaloense que quiera sumarse, gracias a que vieron esta plática, nomás coméntenos cuando se acerquen con nosotros a contacto@trimbo.com por correo, coméntenos que vieron el webinar de Secretaría de Economía Sinaloa y les vamos a dar una prueba gratis de 6 meses del paquete premium para que puedan sumar sus servicios, su catálogo de productos y para ayudarlos a implementar Trimbo y que tengan su empresa con una presencia muy muy buena de calidad que brinde confianza. Entonces, por ahí está sacado de la manga la promoción y por habernos acompañado en este webinar. Y bueno, de nuevo, muchas gracias, Cristina, a todo el equipo. Gracias por la invitación y seguimos a la orden. ¿Nos repites gracias. El correo? contacto@trimbo.com. Trimbo, ya sabemos, es TREEM de Manuel, B de Burro, O de Oscar.com. contacto@trimbo.com. Mándenos un correo con cuál es su empresa, si tienen redes sociales por ahí el link y que vieron este webinar y por ahí los va a atender a alguien para que implementen Trimbo Premium en su empresa gratis, una pruebita de 6 meses y empecemos a digitalizarnos todos. Excelente, gracias. Gracias a todos, hasta luego, que tengan excelente día. Gracias, Jair, gracias, señor Efraín. Gracias a todo el equipo de la Dirección de Pymes también por hacer esto posible. Esto es Webinar Puro Sinaloa y nos vemos. Recuerden que la cartelera de la próxima semana se publica el día de mañana viernes. Muchísimas gracias, nos vemos. Puro Sinaloa. Puro Sinaloa. Puro Sinaloa. Hasta luego.